Hello, good evening. Good evening, teacher. Hello, supongo que es Trini la que me dijo good evening. Yes. Ok. Sí, estoy dando cuenta que entré con la cuenta de la iglesia. Sí, sorry. Dice comunidad. Ya lo cambié. No se preocupe, no se preocupe. Good evening. Hello, good evening, Kelly. How are you? I'm fine. Very good, excellent. Thanks. Ivania, disculpe que no le... perdón, diga Kelly, después voy con Ivania. Good evening, teacher. Dígame. Fíjense que cuando estaba resolviendo la parte de la cuarta, creo yo, del examen intermedio, de los que usted nos dio resolución igual, no me dejaba, no me dejó pasar dos opciones y le di todas las posibles combinaciones separadas, unidas, con puntos, sin puntos, de todo. ¿En qué parte? Si me puede indicar específicamente para yo poder ayudarle. En la, permítame. Y también me aparecía como una actividad que no había presentado. En uno para poder repasar, ¿verdad? Uh-huh. Y también no me la reconocía y ahí estaba guardada, por decirle, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando yo revisé, me aparecía como que si yo no hubiera, como que si yo no lo hubiera realizado. ¿En cuál? Esa no afecta, teacher. En el, ese sí, en la parte 3, en la sección 3. ¿Le aparece que no lo ha realizado y usted ya lo realizó? Sí. ¿Pero no puede volver a realizarlo? ¿Cómo no? Esa sí la pude realizar de nuevo. Ajá. Y me la, pero hasta el tercer intento me la reconoció. Uh-huh. Sí, es que a veces la plataforma tiene como un poquito, se traba o algo así. Ah, fíjense que es en la complete conversación. En la de del blanco donde es de ay, que se refería al verbo cero estar, pero en la de Mr. Brown. Vale, déjeme sería ver. La 1, 2, tercera. Deme un segundo, estamos hablando del midterm. En la complete conversation es letter B o letter F. No, B. B, complete the conversation. Ok. Déjeme le comparto para que esté viendo lo que estoy viendo. Ok. So, ¿a dónde? En esta... No, teacher. ¿No era letter B? ¿En cuál era? Listening. No, es de Mr. Vamos a ver si es la letra, sí. Ese es. ¿Ya lo escribió así? En la B serían las últimas dos. En esta, yo le puse, incluso ahí está todavía el she's y el it's, y no me lo reconoció. Y se fija que no haya ningún espacio, o sea, que no le haya dado espacio al final. Sí, fíjese que cuando yo le doy apóstrofe en mi computadora, sí se ve bastante el espacio. No sé si eso me generó problemas. Entonces no está poniendo apóstrofe, está poniendo tilde. ¿Cree? Sí. Vamos a hacer algo. Le voy a enviar esto literalmente así como lo tengo aquí. Déjeme un momento. Y escríbalo solo... Cópielo y péguelo. Así como se lo acabo de mandar, cópielo y péguelo ahí. En el chat lo mandé. Porque a veces puede ser el problema que nos equivocamos que es una tilde. Y es en realidad, es perdón, queremos que sea un apóstrofe, en realidad es una tilde. Inténtelo así. Ahora sí. ¿Verdad? Sí, entonces tienes razón. Es una tilde, yes, yes.
eso suele gracias, pasar. Teacher. Yeah, you're welcome. Ay, gracias. Okay, no se preocupe. No, mejor thanks. Yeah, yeah, that's fine. So, ahora voy a ir con Ivania. Ivania, disculpe que no le pude contestar antes, pero ahorita ya resolvió, ¿o le puedo resolver su duda en este momento? No me sale. Vaya, vamos a ver entonces aquí. Bueno, vamos a ver y a escuchar, porque el suyo es de escuchar. Deme un segundito. Y ahí vamos acá. En el cuarto. See, she's watching the television, I believe. Answer questions about each sound. 3. Sí, okay, escuchemos. 4. Okay, so yes, she's watching the television, right? ¿Cómo? She's watching TV, right? No, pero no la acepta así bien. Entonces vamos a ver esta. No la acepta así. Vamos a ver esta. No la acepta así. Es que yo también intenté y no me salió. Hasta le escribí television, acabar la palabra, le puse el punto y no. Vaya, deme un segundito. Voy a hacerle trampa a esta cosa. Okay. Sin punto al final, vamos a ver, vamos a intentar engañar la plataforma. Give me just a second. Guys, si ustedes no han llegado a este, es el 5.13, entonces el 5.3, entonces si llegan a tener este mismo problema, ya lo he resuelto para todos y todas. Así que vamos a ver aquí qué dice. Vamos a ver si así sí me deja. Ahí está, mira. Ok, entonces sería... Ah. Lo voy a poner ahorita. Ajá, escríbelo así literalmente y me dice si la deja. Vaya, permítame. Ok, y si alguien más tiene un problema con un ejercicio como el que han presentado ellas dos, igual me escribe y ya ve que aquí rapidito solucionamos y vemos cuál puede ser la solución para eso. Porque a veces es un punto, a veces es una letra, a veces, yes. Miren, o a veces es una tilde, que pensamos que era un apóstrofe y yes. ¿No hay dudas? Me dice Ivania si le funciona. Salió. ¿Sí? ¿Yes? Me salió. Okay, excellent. Good job. Very good. So welcome, guys. Bienvenidos y bienvenidas to this class that is your first class of the third week. So ya están en la tercera semana. You are on the third week of this course. So welcome and thank you for being here. Gracias por estar acá después de este like weekend, Friday, Saturday, Sunday. I hope you have been practicing. Espero que hayan estado practicando. And I hope that you are already on section 4, okay? Ya se supone que el Thursday terminamos el midterm, so ya deberíamos iniciar por la section 4. So, vamos a ver, hágame un thumbs up. Levántenme ahí un dedito, un thumbs up, si ya van por la section 4. O si ya terminaron la section 4. Excellent, very good, Dennis, Trini, Maritza, Kelly, Iván, Selina, Lisbeth, Carla, Marilyn, Ivania, Iván, Reina. Excellent, good job. Yes, that's really good. Si ya están ahí, perfecto. Si ya terminaron, excelente, más que excelente. That's okay. Okay, guys, so teacher, today, diga, perdón, Dennis. Mi tía va a recibir, creo que se va a conectar un poquito más tarde. ¿Ya se va a conectar? Sí, acá sí. Ah, ok, perfecto, perfecto. Dígale que hoy tenemos una actividad bien divertida, que no se la vaya a perder. Bye. Ok, excellent, guys. So, talking about that activity, hablando de esa actividad, do you remember, ¿se acuerdan, what was the last topic we talked about? ¿Cuál fue el último tema del que hablamos? A ver si recuerdan, antes del repaso.
Ah, ya voy a llorar. Si no me equivoco, el sílabo es sílabo. ¿Cómo? Si no me equivoco, el me cuesta pronunciar sílabo estrés. Sílabo stress. Sílabo stress. Yeah. Sí, pero también vimos uno antes. Uno when we talk about things, people. Adjectives. Adjectives. Thank you very much, Jamie. Y Jessica también lo escribió. Excellent. Yes, we were talking about adjectives. ¿Y quién me puede decir what are adjectives? Talkative. Ajá, esos son, ajá, son ejemplos de adjectives. Pero ¿qué son? What are they? Ah, son como los que describen a las personas. Exactly, they describe people. Pero a ver si alguien se acuerda del concepto exacto que yo les compartí de un adjective. A ver, alguien tiene que acordarse, please. No me hagan sentir sad. Vamos empezando la clase. Lunes. Adjetivo siempre va antes de lo que se describe. Solo eso tengo yo. No siempre. Puede variar. Ajá, no siempre. Si se usa un verbo to be, si se usa un verbo to be, va después. Exactly. De está describiendo. Exactly, ahí hay una variación, yes. Que se me corte el audio. Ok, no hay problema, Ivania, pero logró llegarle ahí. Lo logré. Ok, but what else? A ver, yo les di una descripción. ¿Qué era un adjective? What is an adjective? And I told you that. It's a word that describes or gives information about what? Una word que da información o describe what. ¿Qué describe? Un objeto, cosas como el sujeto, digamos. Ajá, un objeto, sujeto. ¿Pero cómo se le llama específicamente eso? Diga. Nombre. Is a word or phrase related to a noun, to money or to... Dijo una palabra clave Marilyn y esa palabra clave es noun, que también la dijo Iván en español, noun, un noun, un noun. Entonces no describe específicamente a una persona, porque puede describir a más de una persona. ¿Y qué es un noun? ¿Qué es un nombre? ¿Qué es un noun? Está dividido en tres categorías. ¿Puede ser qué? ¿Un sustantivo? Uh-huh, no. ¿Pero cómo? Una cosa. Pero, exactly, a thing, what else? Descripción de animales o cosas, igual de personas. Exactly. So a noun is a person, a thing, or an animal, right? So esas tres cosas somos las que describimos. Personas, cosas, animales. So, when we use an adjective, lo utilizamos para describir nombres. Que los nombres son animales, personas y cosas. Ahora, ¿cómo hablaban aquí de adjective? Can be, el adjetivo puede ser antes de lo que describe usualmente, but, regla, ¿cuándo sí puede ir después de lo que describes? Ustedes me lo estaban diciendo. ¿Cuándo puede ir después de lo que describe? Cuando es una pregunta. No, cuando utilizamos una parte clave. Ivania lo dijo. Ivania dijo cuando va el verbo. To be. Exactly. When we have the verb to be, so for example, vamos a ver aquí. I can say the red car, right? Or I can say the blue house. Or I can say the black phone. Okay? So this is like normal. Esto es como lo normal, ¿verdad? Tenemos the red car, the blue house, the phone black.
The black phone, I mean. But then, when we have the verb to be, cuando les agregamos el verb to be, quedaría algo como the car. A ver, ¿quién me dice? It's ¿Y el otro quedaría? The house is blue. ¿Y en el otro? So you see here the differences. Okay, so vemos aquí las diferencias. First, we have the red car, and this is the adjective, and goes before what is describing, right? Before. But then when we have the verb to be in here, it goes after what is describing, después de lo que describe. Okay? Solo si está el verbo to be presente, el adjetivo puede ir después de lo que está describiendo. Okay, so now, vamos a ver, excelente, ¿se acuerdan de una actividad que hicimos donde escogimos tres palabras or three words, three adjectives that were like describing us, que nos describían a nosotros, right? So eran sobre nuestro carácter, so for example, sensitive, talkative, proud. ¿Se acuerdan de eso? Que escogimos unos adjectives with that. Yes? No. Yes. Ok, ahorita les voy a volver a compartir esa imagen. Denme un segundito que voy a llegar ahí. Ok, excelente. Denis, ¿ya casi se une la tía? Sí, ya casi se une. Ok, dígale, porque ya vamos a empezar un poquito la actividad, dígale para que no se vaya a perder, porque va a estar divertido. Al otro grupo le gustó, así que bueno. Vale, vamos a escoger aquí tres adjetivos que nos describan a nosotros. Tres adjetivos, ¿verdad? A hablar de nuestra personalidad. Ya lo habíamos hecho, pero tal vez se les perdió. No lo escriban en el chat, no lo escriban en el chat. Escríbanlo para ustedes. Ahorita quiero que lo escriban para ustedes. Anoten un papel ahí y van a decir esos tres adjetivos de ustedes. Me doy un momento ahí. Elíjanlos bien porque después voy a mostrarles otra cosa que vamos a hacer. Ok, teacher. Cuando ya lo tengan, me dicen, ya, teacher, ya finalicé. Ok, teacher. Ok, teacher. Ok, teacher. Excelente, ahí por lo menos téngale a los de la tía, Denny, dele, dígale, tía, usted es así, mire. Dylan, perdón, teacher. Yo dije, ¿por qué me gritaron Dylan? ¿Qué hice? Ay, qué lindo. ¿Qué? Después. El bebé. No hay problema. Sí, ya vamos a pintar. Los babies. Ok, vaya. Voy a pasar. Ya, yeah, you finish? Ok. Voy a cambiar. ¿Puedo cambiar ya? Yes, teacher. Vamos. So, I mean, voy a leer esto para poder darles lo demás. Ok, very good. So, we have here Monday, November 30th. This is the date. No se lee 30. Porque es una fecha, es un número ordinal, ¿verdad? No es un número cardinal. Ya después van a entender un poco esto, no puedo explicar más a detalle, pero es Monday, November 30th, y la el year is 2020. ¿Qué significaba 1,000? O sea, ya saben qué significa 1,000. ¿Mil? ¿Cómo? ¿1,000 qué era?
¿Qué era 1,000, guys? Era 200. ¿Cien? No, ¿2,000? ¿2,020? ¿200? ¿Qué? No. No era 200, no era 2,000. Solo el 1,000. ¿Qué era el 1,000? ¿Lo acaban de decir por ahí? Mil, ¿verdad? Creo que lo dijo Iván, creo que lo dijo Marilyn, creo que lo dijo Lisbeth. So, cuando sí agrego el tú, entonces sí significa 2,000. 1,000, ¿ok? ¿Y de qué otra forma podemos decir el año? En lugar de 2,000, ¿podemos decir cómo? 2020. Excelente, ya me alegré. Uf, me volvió el alma al cuerpo. Ok, vamos entonces aquí a la siguiente. Aquí vamos a hablar un poco sobre la descripción de nosotros ya físicamente. Ya no estamos hablando de una descripción de cómo soy o mi personalidad o mi carácter, right? So now we're going to be talking about how we are, okay? Like appearance, how I look. So for example, we have different, let's call it categories, okay? Categorías. Then we have age, height, build, eyes, face. Okay, and then we have the general appearance. ¿Qué es acá? Age es cómo estoy yo en mi edad. Okay, en qué rango de edad me encuentro. You can say young, you can say middle age, or you can say old. Okay, young, middle age, old. So, for example, yo considero a mi persona. Bueno, no sé, depende. Esto es bien polémico en mi edad porque los niños así, como Dylan, van a decir que yo soy una vieja, right? Pero hay personas ya mayores que me ven y me dicen, no, pero usted está joven, right? Eso es relativo, ¿verdad? So, yo estaría aquí como in between young and middle age. Then we have the build. Build means how you are, like your body. So if you're well-built, it's like your fitness, right? Fitness, well-built. Así que va al gym todos los días y tiene músculos. O tiene un gym en la casa, sale a correr y eso. Plump es una persona que no es corta. Tampoco es súper delgada, pero no va al gimnasio. Por lo tanto, el cuerpo así como que va. Como que bla, el cuerpo. Plump. So eso es plump. Thin es una persona seca, digámosle en el buen salvadoreño. ¿Qué seco estás? Thin. Then we have fat. Ya sabemos que es fat. Slim es una persona delgada, pero que no está seca. ¿Me comprenden en la diferencia entre esos dos? Yes or no? Sí. Okay. Yes. Y otra forma en que podemos decir, en lugar de decir gordo, en lugar de decir fat, o en lugar de decir plump, podemos decir de esta manera, miren, podemos decir, a mí me suena mejor decirlo así, es más bonito. ¿Por qué no escribe esto? Ahí está. Ahí está, chubby. You can say chubby, eso, that means like, I'm not, estoy rellenita, rellenito de amor, chubby. Entonces yo diría de mí misma, I'm chubby. No diría I'm fat, porque qué feo decir que estoy fat. Estoy chubby, rellenita. Okay, so ya tenemos ahí lo del cuerpo. Then we have about height. Okay, vamos a hablar un poco sobre el height, que es la estatura, height. So you can say you're short. You can say you're medium height. Son medianos, medium height. And you can say you're tall, if you're really tall. A ver, mándenme ahí al chat cuánto miden ustedes. ¿Y es teacher eso que tiene de relevante? No sé, pero pues veamos quién es más alto aquí, right? Para distraernos un ratito. ¿Quién es más alto? ¿Quién es más alta? Yo mido 168, 168. ¿Y ustedes? Celina, casi estamos de la misma estatura. Creo, ¿no? No. Karen, casi de la misma estatura, 168. No, yo soy little person. Miren, wow, Iván, he's 178. Wow, he's tall. Chaparra que soy, dice Marilyn. ¿Por qué, Marilyn? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya la mandó? 154. Okay, so far I will say that Iván is the tallest. Es el más alto, right, Iván? Iván, miren ahí. Mide 178.
8. Eso es súper alto, Iván, ¿verdad? Very good. So, eso como dato ahí, ¿verdad? Porque para que veamos quién era más alto. No, no vamos a ver quién es el más chiquito, para que no se sienta mal, vea. Then we have, a ver, tengo otro chat ahí. Oops, ¿qué hice? Ahí estamos bien. So, very good. So, then we have the eyes, or I mean the face. Veamos primero con la face. If your face is like round, redonda, oval, square, and long. ¿Ok? De todas las categorías, quiero que vayan eligiendo uno. Pero les voy a dar espacio al final para que puedan ponerme atención. De los eyes, pueden decir si usted tiene blue eyes, brown eyes, y aquí puede decir el color. Primero dice el color y después de los ojos, ¿verdad? For example, my eyes, o si dice el verbo to be, va después, ¿verdad? My eyes are dark brown. Yo diría que los míos son dark brown. Café bien oscuro. Then you can say the size of your eyes, el tamaño de sus ojos. Small eyes, pequeñitos, o big brown eyes, ojos grandotes y redondos. Oval eyes, o chino, china, right? If you wear glasses, o si utiliza lentes. Eso puede ser parte de mi descripción general, ¿ok? Ahora, en la apariencia general, podemos decir cómo nos vemos. If you are beautiful, pretty, elegant, elegante, esto aplica para mujeres y hombres. Funny, gracioso, cute, bonito, lindo, linda, handsome, ¿ok? Y ustedes me tienen ahí en voz alta, ¿verdad? Y yo empiezo a decir bonito, lindo, lindo. Les digo, ¿con quién estás hablando? Ok, so then we have handsome, pero se aplica más para hombres. Handsome, para hombres. Y beautiful más para mujeres. Beautiful, ¿ok? Los malos no los puse porque aquí nadie es ugly. Nadie es feo ni fea. Todos somos bonitos. Probablemente somos arte abstracto, que no cualquiera nos entiende y no cualquiera ve nuestra belleza. Pero todos somos cute. Good, right? So, elijan uno de cada uno de estos para describirse a ustedes. Elijan cada uno. Si usted es young, elija cada una de las que más les convenga para armar como su descripción. ¿Me comprenden lo que estamos haciendo? Arme su descripción con ese paquete ahí. Espérate. Espérese un ratito, dígale que se espere un ratito, nada más. Denis y la tía, ¿ya no se unió? Espéreme, voy a ir a ver qué pasó. No, si no, no hay problema, ahí déjela, no. Ah, bueno. No le interrumpa, está bien. Se lo vamos a mandar al chat, teacher. No lo manden al chat. Esto es para ustedes, porque vamos a hacer una dinámica. Con los que ya eligieron ahí arriba, y con estos, brown o proud. Proud, es orgulloso, Karen. Orgulloso. Vamos a formar oraciones, dice. No, solamente elija cada uno que le convenga a usted para describirse usted. So, for example, yo armo mi paquete aquí, yo digo, I'm young. Yo creo que estoy joven. I'm young. I'm medium height. Okay. I am chubby. I have a oval face. Ovalada. Yo creo que es ovalada. No es tan redonda. O redonda. I don't know. Oval. My eyes are dark brown. And they are not small. They are not big. Yo diría son como medium. Medianitos. Okay, and I am funny. I think I'm funny. Yo creo que soy graciosa. And yeah, depende de la ocasión, puede ser elegant. Depende. Si lo requiere, lo amerita. Okay, so eso es lo que van a hacer ustedes, escoger su paquete para describirse. ¿Sí me doy a entender ahora? Okay. Excelente. Yes, teacher. Y cuando ya hayan terminado de armar ahí su descripción, me dicen, teacher, ya ahí, ¿verdad? Y yo ya entiendo que ya todos.
Small eyes, dice. Eyes. Eyes. Small eyes. Solo puntitos, 100. Hay personas que tienen ojitos así chiquititos. Casi dormiditos los ojos, ¿verdad? Así es. En chinitos. Yeah. Pero los chinitos pueden ser ovalados y un poco grandes. ¿Ok? ¿Ya tienen ahí su paquete? Cuando lo tengan igual me van diciendo porque vamos a hacer una actividad, algo interesante con eso. Teacher, ya. Yeah. Funny. Funny. Gracioso. Gracioso. Sí, gracioso. ¿Cómo? Funny quiere decir gracioso. Exactly. O payaso. Yeah, something like that. Yeah. Y pretty. Linda, linda, como bonita, pretty. Bonito. Y beautiful, teacher. Beautiful es hermosa. Y se utiliza más con mujer. Con hombre yo utilizaría handsome. Ok. Ah, pero nosotras hermosas. Beautiful. Y cute. Cute es como tierno, lindo, linda, pero como de, oh, you're so cute, como con eso le dice un bebé, cute, oh, you're so cute, bien bonito, bien lindo. Handsome, quiere decir hermoso. Guapo. Guapo. Ah, ya vayan aprendiendo. Ustedes ya van a empezar ahí al siguiente level, el siguiente level. Ahí le dicen, no, yo ya puedo decirte dos que tres cositas en inglés, díganle. Ya puedo tirar piropos en inglés, díganle. No le vaya a decir fat, porque ahí sí ya la regamos. Ok, excelente. Vale, le voy a dar un minutito más porque necesito pasar a la siguiente parte y a la siguiente dinámica. Entonces, ahí, si ya terminaron de describirse a ustedes mismos y si no, ya voy a ir pasando porque necesito eso. Ok, so the next activity is this. Esta es la siguiente actividad. Con lo que ustedes ya tienen de descripción, se van a ir a describir con un compañero en the breakout rooms, pero recuerden bien con quién le tocó y cómo fue la descripción de esa persona, porque la segunda parte no se las puedo explicar porque pueden hacer trampa. Solo recuerden bien la descripción de su compañero y su compañera, ¿ok? Voy a abrir las breakout rooms y vamos.
Ustedes se van a describir, es lo que van a hacer, describirse, y van a escuchar la descripción de su compañero. Pero recuerden bien cómo se describió esa persona. Maritza, entonces voy a cambiar aquí. Ajá. A ver, moví a Jessica para acá, creo que fue aquí Jessica que moví. ¿Sí, Jessica? Sí, porque yo estaba. Tu compañera nunca llegó, ¿verdad? Ay, bienvenida, Jessica. Bienvenida. Ok, buenas noches. Buenas noches. Ay, miren, y le tocó a Lisbeth y a Carla, qué casualidad. Sí, aquí estamos chambreando de la novela, tita. De la novela están hablando. No, mentira. Cabal. No, son bromas, tiche. ¿Cómo va a creer? Ya se describieron. Denle la oportunidad, denle chance a Jessica también para que se describa, ¿ok? Ok, ok. Ok. Bye. Emotional. ¿Sorry? Emotional. Ok, emotional. Thank you. I'm calm. Okay. I'm short. I'm chaparro. Nice. Short is very. Excelente. O sea, como que eres una buena persona. Nice. Pero se escribe así, nice, va. Sí, nice. No sé si no me recuerdo. Va, ahora voy yo. Ok, ok. Sería el edge. Creo que así se dice. Sí. Ay, porque no es, porque yo digo que la mitad es como de 160, ¿verdad? Si no se dice. La verdad, no sé. Pero digamos que estoy cerca de Maider, Maider, se dice, ¿verdad? Mm-hmm. Edge. Sí, va. Middle. En middle. Middle edge. Things. En edge sería medium height. Ok. Sí, no sé si se consideraba como nice and hungry o así, o pessimist o proud. Proud. Ajá. Proud. ¿La descripción? I am sensitive, o sea, sensible. I am discreet. Discreta. Discreet. Discreet. Uh-huh.
Anxious. Anxious. Ansiosa, anxious. 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 Sí. Teacher. Yes. O sea que tengo what? Los ojos. Ajá. Es como I'm dark brown and big round eyes. I have big round eyes. Yes. Eyes. Big round eyes. Ojos eyes. Grandes y redondos. Big round eyes. Okay. Hola. Big round hola. Eyes. Big brown eyes. Mm-hmm. Chubby, no, como es big. Chubby. Ajá. O sea que mis ojos son café oscuros, pero son grandes y redonditos. Ajá, ajá. Yes. You are funny. Que se me va el audio. Casi no les oigo. La teacher. Ahí está ya. Hello, what hi. Happened? What happened, teacher? Bueno, si quiere comencemos de nuevo. Sí, sí. Ok, comienza. Ah, ya. Hello. Y la hora de la verdad ha llegado. La hora de la verdad, diga. What is your pronunciation en apariencia general? General appearance. Okay, thank you. Okay. Marilyn, se le escucha bastante con eco el audio hoy. No sé por qué me pasa esto. Acabale en esta clase porque en otro no. Sí, se le escucha como que estuviera hablando en un micrófono en la formación general de la escuela. Okay. Okay. Ya casi sentimos que dice la oración a la bandera, María. Yeah. Okay, very good. Karen, perdón, Karen, disculpe, no la había visto ahí. What is the pronunciation? Cute. 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 Okay. Cute. Ok, excelente. So, vamos a ver aquí. En el otro grupo, como estaba, era un montón, lo hicimos diferente, pero en ese grupo lo voy a hacer de esta manera. Ok, so, vamos a ir rápidamente a una descripción y vamos a ver quién adivina más personas. Nadie se ha visto aquí y esto va a estar bien difícil. Esto va a ser cuestión de suerte ahorita, más que todo, porque no, pues la mayoría casi no enciende la cámara y otros no tienen ni foto. Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo es cada quien, verdad? So, vamos a ir con suerte. Karen ya encendió su cámara. Bien, Karen. Los que puedan, enciendan su cámara para que se nos haga más fácil a los demás. Ok, puedan encender su cámara ahí. Se los voy a agradecer eternamente. Les voy a dar 2 segundos para que se arreglen las cejas, las mechitas ahí. Bien, lléganle hacia el pelo. Bien fancy. ¿Cómo que no? Ok, excelente. Miren ahí. Gracias. Thank you, Marilyn. Thank you, Reina. Thank you, Selena. Jessica. Karen, Carla, eso, Karen vino hasta, le hizo así como, ya llegué yo y nadie brilla. Very good, Iván, thank you, Trini, Dennis, hello, Dennis, hasta que conocemos a Dennis. Hello, teacher. Hi. Very good. La primera vez que enciendo la camarita. Así está, perfecto, bien. Very good, Jamie, welcome. Bye. Ay, qué bonito que enciendan la cámara. Ay, no, me siento bien alegre cuando la encienden, porque no me siento sola. Cuando la tienen apagadas y nadie habla, yo me quedo como, ¿me están oyendo o no me están oyendo? Okay. ¿Hay alguien ahí con vida? Hay alguien ahí con vida. Como la del Titanic, yo. ¿Qué pasó? Pero iba a decir que exacto, exacto.
Bien, bye. Gracias a los que encendieron su cámara. Muchas gracias, ¿verdad? Los que no, pues tendrán sus motivos y bueno. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada quien va a tener una oportunidad de describir a su compañero. Y los demás vamos a levantar nuestra mano cuando tengamos una idea de quién es esa persona. Y yo les voy a dar la palabra para que adivinen si de verdad era esa persona o no. ¿Me comprenden? ¿Cómo va a ser la actividad? ¿Yes? Bueno, muevan la cabeza que tienen encendida la cámara. Háganme así. Yes, teacher. Ok, excelente, guys. So, vamos entonces. Voy a iniciar con Jamie. Jamie, describa a la persona con quien le tocó la actividad. Recuerden levantar la mano, no griten quién es, solo levanten la mano. Sería Hernay, ¿verdad? Primero dígame, diga su nombre. Su nombre no lo diga, porque entonces, yo adivino que es la persona que dijo. No, ¿verdad? Just say if it is a boy or if it is a girl. Primero eso, boy or girl. Chico o chica, boy, girl. Boy. Boy, ok. Boy. Impact. ¿Cómo? Discreet, ajá. Empathic, ajá. Intelligent, discreet, dumb, plum, medium height, face oval, age one, y funny. Yo creo que el chico ya sabe, uno de los chicos ya sabe que es el otro porque no es él. Así que, who is it? ¿Quién es? Who is it? No diga yo soy, solo vamos a ver, el que es no tiene que hablar. Ninguno de los dos habló. No, no diga el nombre. Carla dice que sí es Dennis. ¿Es Dennis? Yes. ¿Es Dennis? Sí, sí. Iván, no se tenía la oportunidad de ganar esa y decir, pues yo no soy, es Dennis. Se me escapó. Me di cuenta. Vamos entonces, gracias, thank you, Jamie. Vamos con Karen. Okay. Y después voy con Lipet. El nombre. No, el nombre no. Boy or girl. Girl. Okay. Es a girl. So, entonces está más difícil porque hay varias. Okay. This is oval. And her is medium high, and her is sensible. She is. She is a sensible, and she is discreet. Is that correct? Discreet, okay. And she is anxious. Anxious? That's it. That's it. Anxious, discreet, and like, what about the eyes? She's eyes, her eyes is brown. Her eyes are brown, okay. Está difícil. Para ver, ¿tienen alguien ya que adivinó? Marilyn. What? Es Marilyn. Marilyn? Is it Marilyn? No. Okay. ¿Cómo se? I think it's Carla. How do you say? Reina. How do you say? Usa lentes. She wears glasses. Oh, Lisbeth, I think says Reina. Is it Reina? Is it Reina? Yes. Yes. Okay. Yes. Good job, Lisbeth. De todos modos, Lisbeth es la siguiente, así que iba a tocar. Okay, vaya, Lisbeth. Describa. No, ya era. Describa la con él o la con quién estaba. It's a girl, okay. It's a girl. She's middle age. Plump. Plump. Uh-huh. Medium height. Medium height. She has oval face. Uh-huh. Dark brown eyes. Dark brown eyes. She's elegant. She's elegant. Okay.
So, a ver, ¿alguien tiene idea de lo que acaba de escribir Lisbeth? A ver, ¿quién es? Do you know who she is? ¿Alguien tiene idea? Le va. Bueno, nadie levantó la mano, pero gracias, porque toda la actividad nadie me ha levantado la mano. ¿Carla? ¿Es Carla, Lisbeth? Yes. ¡Qué rápido! Yes, ¡oh, my God! ¿Quién lo adivinó? ¿Quién lo dijo? A ver si me dicen. ¿Quién lo adivinó? Porque como y dije, yo. Es que a Carla la condenó la risa que se tenía ahí de su Carla, no estaba viendo como que ella decía, yo soy, yo soy. Por la risa, exacto. Ay, no, qué barbaridad, me delaté yo sola. Ni modo, ni modo. Vamos con Iván. Vaya, Iván, usted va a escribir. Gracias, Lisbeth. Gracias, Carla. Gracias, Karen. You're welcome. Muy bien. Is she? It's a girl. She is middle-aged, medium-haired, plump, oval face, brown eyes, oval eyes, wears glasses, funny and elegant. The emotions, the adjectives that are discreet, emotional, and energetic. Okay. So who is the person? I know. Yo ya sé quién es. Marilyn levantó la mano. Marilyn, ¿quién es? I think it's Trini. Is it Trini? No, yeah. It's Trini. I thought it was Trini as well. Yo pensé que era Trini. Que era la única que veía con glasses. Okay. Aparte de Reina, que ya la dijeron. Okay, so Karen. Iba a decir Trini. Oh, so yeah, yo también estoy perdida. Selena. Carla. No, pues, ya está. Y a Carla ya la describieron, so it's not Carla. Y ya me apagaron las cámaras. Lisbeth, entonces. No, porque Lisbeth estaba con Carla, acuérdense. Ah, cierto. Yo ya sé quién es. ¿Quién no está hablando? ¿Quién se está riendo? Jamie. ¿Quién está apagando la cámara? Jamie. ¿Es Jamie? No. Vean las pistas. Ustedes no juegan a Puede ser alguien que tenga apagada la cámara. No, alguien que la estaba apagando. Jessica. No es Jessica. ¿Es Jessica? No, Jessica está con nosotros. Ivania. No es Jessica. No. ¿Es Ivania? Mira, no. Así como Jessica. Haga la lista y diga todos los nombres. No. Maritza, dije yo. Kelly. Yes. Is it Kelly? Okay. Yes. Kelly. Okay. Si hubiera tenido la cámara encendida, lo hubiéramos adivinado. Kelly, si era usted, ¿verdad? It was you. Sí, teacher. Okay, excelente. Ahí le escribí para que usted se diera. Ahorita estoy viendo. Como yo estaba bien perdida aquí viéndolos a todos para ver a quién estaban describiendo, yo también quería ganar. Okay, guys, that was fun. A mí me gustó esa actividad, no sé a ustedes. That was good activity. So now voy a hacer una actividad pequeña ya para ir cerrando. Entonces les comparto acá, miren. Va, miren, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 people. 5 personas. Lo que quiero es que por cada una de estas personas, ustedes me escriban 2 oraciones describiéndoles. Pueden utilizar el verbo to be. Como diciendo esto, for example, Tomás is chubby. Tomás is, I don't know. ¿Qué podemos decir de Tomás también? Tomás is, Is pelón. How do you say calvo? Is middle age. Oh, middle age. Yeah, it's bold. También así, ¿verdad? Bien, very good. Luego voy con Ricardo. Ricardo is... Y lo describo, ¿no? Se la voy a hacer todas las oraciones. Pero Tomás no es chubby, porque entonces yo dije que era chubby y soy menos gordita. Ay, a ver, Tomás, me pasó lo mismo con el middle age. Vaya. Yo le dije a Lisbeth que yo no aplicaba es que en middle age porque el señor que salió estaba muy bien. Pero yo diría que la teacher es cariñosa, por eso.
Yeah. Tomás y Chovy. Ay, that was Chovy porque Fat se oye bien feo. Pero bueno, yeah, so Tomás is fat, maybe. But middle age, yo diría que middle age empieza como desde ahí de los 30 para arriba o de los 35, 40. Ah, pues sí, ya aplico, pero esa imagen está muy feita. Sí, porque age. El de la imagen se veía como de 45, 50. Ah, bueno, yo digo que eso es relativo, porque por ejemplo, yo para los niños, por ejemplo, para el niño de Lisbeth, yo sería una vieja. Pero para algunos de ustedes puede ser que estoy joven, so es relativo. Ok, guys. Hagamos las oraciones, porque si no, no la podemos hacer, porque vamos a estar platicando de no, yo no soy, yo sí soy. Mándenmelas al chat. ¿Quién puede poner, por favor, la lámina otra vez? Ahí está. ¿Piche? ¿Cuál? La de la familia, la de las 5 personas. ¿No se ve? No, yo no la veo, solo veo. Sí se ve. Vaya, voy a volver a compartir, pero yo creía que ahí estaba. Yo no la veo. Ahorita sí. Excelente. Ya se lo vamos a mandar al chat o le vamos a decir o cómo. Perdón, aquí mándalo en el chat aquí. Ah, okay. Trini, sí, estamos haciendo oraciones por estos personajes de acá. Entonces les estamos describiendo. Igual le voy a mandar. ¿Cómo se dice joven? John. ¿John? John. John. John, con G al final. Yes. John. Bien animados están ahí escribiendo, ¿verdad? How do you spell tall? I don't remember. Like, ¿alto? Ajá. Uh-huh. T-A-L-L. Okay. Para decir flaco, thin, or slim, no, slim no, thin, aquí está, no, thin, thin, T-H-I-N, T-H-I-N, thin.
H-I-N. Claro. Ivania dice que tiene problemas con su internet, que ya no se pudo volver a conectar. Ahorita estoy viendo. No se enojen, pero no se enojen. Lo siento. Se escucha. Sí. Lo siento. No hay problema, no hay problema. Ok, guys. Carpintero, se escucha. Manden lo que... Ya no más. Manden ahí lo que tengan. Manden ahí lo que tengan y ya lo envían, por favor. Manden lo que tengan, porque si no, igual voy a terminar la llamada y ya no van a poder mandar nada. Ok, so manden ahí lo que tienen. Hasta ahí. Ok, guys. So, that was it for today. Eso estuvo... Yes, Reina, ahorita lo voy a ver, pero ya voy a finalizar la llamada porque tengo que empezar a subir la segunda clase. So, Zoe is pessimistic. ¿Es pesimista Zoe? Ok. Estoy leyendo aquí. Ok, guys. So, bueno, Zoe is pessimistic. Very good. Thank you for being here. Nos vamos a ver el día de mañana. Mañana vamos a empezar a repasar la section 4, ¿ok? Vamos a empezar ya con la section 4 a practicar, ¿verdad? Un poco sobre la section 4 and that's it. So, espero que ya estén trabajando en esa sección porque ya es importante que esta semana esa y la siguiente semana a las 5. Si ya terminaron, pues hagan caso omiso y nos vemos nada más mañana para reforzar, ¿ok? Okay. Okay, guys. Okay, so I will see you tomorrow. Bye, bye, guys. Good night, teacher. Bye, bye, teacher. Bye, bye. Bye.